Hola, soy Jorge Martínez, estamos en la prepa UR Unidad Chepe Vera. Los alumnos de la secundaria Liceo Anglo-Francés nos acompañaron el día de hoy. Vamos a ver cómo se la pasaron. ¿Cómo surgió la idea de haber invitado a la secundaria Liceo Anglo-Francés a la Universidad Chepe Vera? Bueno, esta idea es ya parte de nuestro nuevo programa de promoción en donde estamos tratando de integrar a todas las escuelas amigas que pertenecen a las unidades de prepa y estamos buscando el que ellos conozcan un poquito más de lo que es el ambiente de la preparatoria, cómo se vive la experiencia de prepa UR y con ese objetivo pues estamos buscando el que ellos puedan estar en el mismo tiempo que ustedes como que nuestros alumnos y pues puedan tener ese acercamiento con nosotros. ¿Qué actividades realizaron los alumnos? El día de hoy nos acompañó la licenciada Betty Prieto, que es la encargada del programa de Escuelas Amigas, y nos trajo una muestra de lo que es la actividad Time Out, en donde los muchachos trabajan por equipos y tienen retos, y entonces ellos tienen que hacer que sus equipos, los líderes tienen que hacer que sus equipos pues destaquen por el trabajo congruente y un trabajo uniforme en sus respectivos grupos. ¿Algo que desees agregar? Pues que ahorita estamos en la preparatoria, en la nueva Universidad Regiomontana, en el área preparatoria, estamos buscando esa integración y trabajar con ese modelo de colaboración con cada una de nuestras escuelas. ¿Cómo viste la aceptación de los alumnos hacia la prepa? Pues mira, yo creo que los alumnos se han integrado bastante bien. Cabe resaltar que muchos de sus compañeros del tercer año de secundaria ingresaron aquí a la prepa y pues, tú dime, ¿cómo los has visto? Yo muy bien. ¿Qué otros eventos esperan en la preparatoria? Pues esperamos que esta es la primera de cuatro visitas más que vamos a tener de diferentes colegios. Asimismo, vamos a estar trabajando en algunas otras actividades en el campus. ¿Qué te pareció sobre la invitación que te hizo la universidad? Bien, la verdad me gustó mucho venir y conocer la prepa. ¿Qué fue lo que más te gustó? La conferencia que te invitaban a como ser feliz y cumplir tus sueños. Me gustó mucho. ¿Algo que desees agregar? No, nada. Que me gustó mucho la prepa y está muy padre el ambiente. ¿Qué te pareció sobre la invitación que te hizo la preparatoria? No, sí, está muy padre. Las dinámicas que están poniendo, sí, están muy chidas y me estoy divirtiendo bien. ¿Qué fue lo que más te gustó? Ah, pues, no sé. Es que todas están chidas. Yo creo que la del agua, porque fue la con la que más me divertí. Estuvo chido. ¿Te inscribirías en esta universidad? Sí, sí, está bien, está padre. ¿Algo que desees agregar? Nada, pues un saludo para todos mis familiares y amigos. ¿Qué te pareció sobre la invitación que te hizo la universidad? Pues muchas gracias, estaba muy padre la universidad. Nos dieron comida muy rica. ¿Qué fue lo que más te gustó? Las actividades estas que tuvimos. ¿Te inscribirías en esta prepa? Sí. ¿Algo que desees agregar? Que aprendí a trabajar en equipo con estas dinámicas que nos pusieron. ¿Qué te pareció sobre la invitación que te hizo la preparatoria? Pues muy padre porque es algo nuevo y algo que no hacemos pues todos los días. ¿Qué fue lo que más te gustó? Los retos estos que nos acaban de hacer de Time Out. ¿Te inscribirías en esta universidad? Sí, porque se ve que todos son amigos y que es muy divertida. ¿Algo que desees agregar? Que está bien padre. ¿Qué le pareció sobre la invitación que le hizo la universidad a la escuela? Ay, muy padre, les abre la posibilidad de que conozcan la realidad de la prepa. ¿Cómo es la participación de los alumnos que están haciendo en la prepa? Se están integrando bastante, eso nos da mucho gusto. ¿Algo que desea agregar, maestra? No, pues que es un gusto estar aquí y que los chicos estén tan felices. Bueno, esto fue la visita que tuvieron los alumnos de la secundaria Liceo Anglo-Francés a la prepa UR Chepe Vera. Espero que les haya gustado. Yo soy Jorge Martínez. Nos vemos a la próxima.